bien el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el martes para presentarse ante el Tribunal de Apelaciones, lo hará este lunes. Las fuentes oficiales, consultadas por Telenoche, dijeron que se presentará un alegato sólido y contundente en el que trabajaron los equipos jurídicos de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública, que son coordinados por el prosecretario de la Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrés. Una vez que la apelación del Ejecutivo sea presentada, el juez Alejandro Recarey, responsable del fallo, lo trasladará a la contraparte y luego elevará nuevamente un expediente al Tribunal de Apelaciones. Este será el que definirá si confirma o revoca el fallo que determinó la suspensión de la vacunación en niños contra COVID-19 menores de 13 años. El viernes, en un comunicado, el magistrado defendió públicamente su fallo y dijo que no incursiona en cuestiones científicas ni es un atentado a la libertad de vacunación. Conocido su pronunciamiento, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el fallo de disparate, al tiempo que distintas sociedades científicas lo criticaron y reafirmaron las evidencias científicas internacionales que avalan la eficacia y seguridad de las vacunas utilizadas en nuestro país. En estos días, el pediatra, infectólogo y director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, Álvaro Galeana, defendió la vacunación contra COVID-19 en niños y dijo que está comprobada su eficacia. Sí, a mí me preocupa. De todos modos, yo creo que hay que aclarar que no existe, después de todo esta especie de teleteatro que se ha hecho vinculado a la vacuna, cuando los argumentos que se dan es por qué se suspende la vacunación, no es ni porque la vacuna tenga efectos nocivos, nadie ha comprobado eso, nadie ha dicho y confirmado eso, ni que haga daño la vacuna, ni que tenga efectos nocivos, ni que tenga sustancias nocivas, ni nada de eso. Lo único que realmente aparentemente pueden demostrar es que era un problema administrativo, que es el contrato. Entonces, si la gente razona, el razonamiento es un problema administrativo, no es un problema. Las vacunas que se dan en nuestro país son todas, absolutamente todas, seguras.